muntanyes, veureu la seva llum. No, nosaltres portem més de 35 anys dedicant-nos a la pluridiscapacitat. I hi ha moltes escoles d'educació especial que o bé són generalistes, que vol dir que tenen tot tipus de nanos, o bé són específics. Això, en depèn de quins casos, és molt difícil o pràcticament impossible. Vull dir, nanos que a nivell de salut estan molt delicats, que a nivell de percepció de l'entorn perceben molt poqueta cosa, és que a una escola ordinària no tenen els recursos. Cada autocar lleva una monitora, que és una de nosaltres, entonces lo recoge en su casa, hacen la ruta y llegan hasta aquí. Cuando llegan, nosotros vamos arriba, los recogemos del autocar y cada uno va a su clase. Y en cada clase, según las características de los chicos, hacemos una actividad de buen día, que es de bienvenida, ¿no?, de situarlos espaciotemporalmente. Aquí, por ejemplo, en esta clase se hace una actividad a través de fotos. En otra clase se hará con una música o se hará tocando. Depende también de las características del grupo y de las características individuales del chico. Después de hacer esta actividad de bienvenida, ¿no?, de situarlos, de que ya están aquí en el centro, se hace la actividad del día, que eso depende de cada clase. Habrá una actividad que sea que se trabaje la comunicación con el ordenador, o harán masaje, o harán fisioterapia. Siempre hay una actividad principal que se desarrolla durante la mañana.